Háblale algo ya a la cámara, ¿Qué sientes decir? Es que yo quería una cámara para Navidad, pero no hubo plata, así que no va a poder hacerse. Va a ser una película de terror que se llama Sarnoso el perro asesino. Creo que se ve bien, creo. ¿Cómo partía esto? Hace rato que no hacía un video sin libreto. Qué raro. Es como volver a los orígenes. Bueno, ¿qué tal, muchachines? Soy yo, el Barba Roja. Estamos aquí de nuevo. Quizás muchos de ustedes ni siquiera sepan dónde estamos. Pero bueno, para los que no saben, que creo que debe ser la gran mayoría, este fue el primer fondo del canal. Y eso, dale like si te gustó, dale dislike si no te gustó, compártela con tus amigos si quieres que más gente conozca esta opinión. Fondo que es el comedor de mi casa. Y dejé de grabar aquí solamente porque para poder grabar aquí tengo que correr las sillas, correr la mesa y era medio aparatoso. Bueno, no tanto, bueno, o sea, me demoro 2 minutos en hacerlo, pero en el fondo que grabo ahora, que es este, bueno, no tengo que mover nada, entonces es más práctico, planto la cámara y grabo nomás. Este fondo, si mal no recuerdo, la primera vez que apareció fue en el video de la importancia de la batalla de Chile. Hola a todos amigos, soy Barba Roja, te lo recuerdo para que tú no tengas que hacerlo. Bueno, la cosa es que estamos de vuelta aquí en el set original, porque el día de hoy, bueno, no hoy cuando estoy grabando, sino que el día que ustedes están viendo este video, 23 de julio de 2024, se cumplen 5 años ya, media década, desde que subí el primer video. Esta semana toca hablar del Rey León. ¿Y por qué del Rey León? Bueno, por dos razones. Una que no se puede decir mucho porque suena feo, y es que como estoy empezando con este canal, de hecho este es mi primer video oficial, quiero tener un buen puntapié inicial, y como esta semana van a estar todos buscando el Rey León, el Rey León, el Rey León, porque acaba de salir una nueva versión de la película original de Disney, esta vez hecha en live action, y digo live action entre muchas comillas, porque si está hecho con computadora, ¿no sería una animación también? De veras, weón, qué manera de hablar como pajero en ese tiempo. Está pasando gente en el pasillo. Puta la weá. Bueno, esa es otra de las razones por las que dejé de grabar aquí. Igual cuando pasa gente en el pasillo del vlog, se metía mucho. De hecho, como curiosidad, el día que estábamos grabando el primer video del canal, hubo una pelea marital aquí afuera. Que de hecho, en el primer corte de ese video, estaba el extracto de esa pelea, weón. Se escuchaba que es una pareja que peleaba mucho, ya no tanto, y se metió todo ese sonido. Ya no estábamos grabando el primer video, así como maraca, culia, me cagaste la weá, así. Sí, weón, y perdí el archivo original. Habría estado bueno ponerlo ahora. Pero bueno, cosas que ya no fueron. ¿Voy a volver a grabar aquí? No creo. Este video es un poco distinto, bastante distinto, primero porque no tengo un libreto, y también, más importante, se me había olvidado, porque no voy a hablar de ninguna producción audiovisual, voy a hablar de mí. Y segundo, porque voy a mezclar varias cositas. De partida, digamos, para conmemorar esta media década. Puta, motos de mierda, weón. Me carga la moto, weón. Debería hacer un compilado alguna vez de cada vez que una moto me caga una grabación, ya sea de audio o de cámara. En fin. En este video les voy a mostrar más o menos cómo es el proceso que utilizo para hacer un video. Esto no es algo tan estándar porque generalmente los videos tienen
diferencias entre sí a la hora de realizarse, pero es, digamos, la base de todos los videos. Las diferencias que hayan después, otra motoculeada, weón. Soy tan bacán, meto ruido, no dejo tranquila a la gente, weón. Me toqué los culiaos, weón. Lo que voy a mostrar primero, bueno, va a ir ahí intercalado. Es un pseudo blog que grabé cuando estaba realizando el video navideño del año pasado, que de hecho fue el último video del año pasado, en teoría fue el último en publicarse, que fue el del especial de Navidad de 31 minutos. Yo en ese momento, weón, estaba así más ocupado que la chucha, estaba con varias weas a la vez. Y se me ocurrió más encima y dije, oh, ¿por qué no hacer otra cosa? ¿Por qué no hacer aún otra cosa más? Y se me ocurrió en ese momento registrar eso. Que igual en el momento no tenía ninguna razón de ser en especial. Ahora viéndolo en retrospectiva, como que sí, quizá podría ser un poco simbólico en el sentido de que fue el último video que realicé el año pasado 2023. Que a la larga ha sido hasta el momento el año más fructífero del canal junto con este, pero digamos que ahí empezó como un crecimiento más o menos importante, no tan importante porque no es que haya crecido mucho, pero digamos para lo que venían siendo los años anteriores sí fue más significativo. Entonces claro, fue como la corona de un año que fue bastante exitoso en términos de producción de videos. Creo que fue el año en que más videos hice, lo cual es un logro considerando que empecé a producir como a mitad de año, porque me había retirado entre abril y junio más o menos. Un claxon. Y eso, así que les voy a mostrar ese registro para que vayan viendo. Es una especie de conmemoración. Igual los videos no siempre los trabajé de esa forma, pero es más o menos a lo que llegué después de mucho tejemaneje y es más o menos la forma en que me mantengo haciendo videos. Así que vamos a diciembre del 2023. Por ahí va. ¿Qué tal, muchachines? Soy el Barba Roja. Me estoy recién despertando, desperté hace 2 horas ya más o menos, ya desayuné, ya vi unos videos en YouTube de Orson Welles, bueno, y cada tanto desde el año pasado, tengo las uñas pintadas porque estuve interpretando al genio de Aladdin en una obra de teatro. Lo chistoso es que ahí hablo de que tengo las uñas pintadas y me excuso así como con un poco de culpa, weón. Y digo que es chistoso porque ahora me pinto las uñas por gusto y curiosamente partió desde ahí. Me quedé gustando cómo se me veían, digamos, las uñas con colores. No con ese color en específico, pero con colores. Y a partir de ahí aparecían todos mis videos con las uñas pintadas. Desde el video de Casa de Ángeles. Aparezco con las uñas pintadas. Y el último video que aparezco sin las uñas pintadas fue en el compilado de los 80, que cabe mencionar es el video más visto del canal en este momento. Qué curioso que el último video sin uñas pintadas sea el video más visto. Fue como el fin de un ciclo. Le estoy poniendo mucho color. Bueno, volvamos. Bueno, me estoy desviando del tema. Y me desperté hace un rato y desayuné unos videos sobre Orson Welles, una entrevista a Orson Welles. Lo que iba a decir, desde el año pasado hasta ahora he estado muy pegado con Orson Welles cada tanto. De hecho, mi gusto por Ruiz, que empezó el año pasado también, fue a raíz de Orson Welles. Fue porque alguien, creo que fue en Civil Cinema, que es un podcast de cine que escucho de vez en cuando, dijeron que Welles y Ruiz tenían una forma similar de trabajar, pues, o sea, en el sentido de que trabajaban como para inversores no muy grandes. Pero eso, ¿qué tiene que ver esto con el tema del video? Ninguno, bueno. De hecho, no sé cómo vaya a salir este video. No sé cuándo vaya a salir, no sé si vaya a salir,
lo que quería hacer era más o menos mostrar mi proceso creativo a la hora de hacer un video. Y ahora da la casualidad que tengo que hacer un video, digamos, rápido, que yo tengo, digamos, tres formas de trabajar videos. Uno serían los más elaborados, digamos, los que son de una serie completa, por ejemplo, de resumir toda una serie, toda una temporada de una serie. Eso me toma harto tiempo. Y la otra, porque ya de partida ver una serie son por lo menos 10 horas. Y la otra es cuando hablo solo de un capítulo en específico. Y la otra de películas, que las películas, si bien son más cortas, igual las tengo generalmente cuando hago un video de película, un video profundo al menos, trato de que sean, no sé, por lo menos verlas dos o tres veces antes. Estoy divagando harto, lo siento, estoy grabando sin libreto. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es un video rápido. El proceso creativo generalmente es el mismo, o sea, no, todos los videos son diferentes, pero digamos, la forma en que lo hago, digamos, los procesos de trabajo que hago son los mismos si hago un resumen de un capítulo o si hago un resumen de una temporada. La diferencia es el contenido y por ende igual también la duración, pero digamos, los procesos son los mismos. Así que este es un buen video para hacer este video, que es más o menos de cómo hago yo un video, valga la redundancia. Subí hace poco el top 10 de mejores capítulos de los 80, que era un video que tenía que subir, que tenía en carpeta hace rato, y que ya lo hice. No es de mis mejores videos, tampoco es de los peores, está meh. El que voy a hacer ahora tampoco es de los mejores, ni será de los peores, pero es, digamos, el especial de Navidad sobre 31 minutos. Originalmente tenía pensado hacer la temporada 1 de 31 minutos, analizarla este año, pero la verdad es que no me da. Como les digo, esto estaba con la obra de teatro, aparte estoy trabajando en la feria navideña acá en las tardes, al menos hasta el 24 de diciembre. Y estoy editando la tocata de Los Cucus, de Los que han querido vivir para siempre, en la SCD, que es una tocata, bueno, que duró una hora, más de una hora, y está grabada 8 cámaras, entonces ha sido harta pega eso. Por ende no alcanzaba a hacer el video de 31 minutos de la temporada completa, pero para, como ya prometí, video de 31 minutos para diciembre, y aprovechando que diciembre es el mes de la Navidad, lo que vamos a hacer va a ser resumir y dar algunos datitos ahí entre medio de el especial de Navidad de 31 minutos. Este video va a ser diferente, como les digo, no sé si es que lo vaya a hacer. Una confesión que debo hacer es que intenté hacer esto con el último video de resumen de los 80, pero al final no lo hice porque la pasé mal haciendo ese video. Entonces la idea es que vean lo bonito de hacer un video, los videos que se disfrutan. Este video es para la gente que le interesa el canal, no para los externos, porque ya llevo 5 minutos hablando y hablé de por qué me pinté la uña y mi obsesión con Orson Welles este último tiempo, y estoy difariando. Pero bueno, lo primero que se hace obviamente es ver el capítulo. Vamos allá. Esta es mi pieza. Como pueden ver, soy un ñoño del cine. Tenemos ahí a Rocky 2, esta me la regaló el Gustavo, un buen amigo, un hermano prácticamente. Esta me la regaló mi mamá, la Navidad del 2015. Hermoso, hermoso cuadro de Alex Delarge, de La Naranja Mecánica. Aquí tenemos todo lo que son películas, una claqueta, esa claqueta la usé en mi último cortometraje. Claqueta, clac. Fuera, acción, películas piratas, esta es la mayoría, igual son piratas y pocas originales, y las originales que hay no son de una calidad muy buena, pero están Dragon Ball completa, a mango completa,
Chaplin, tiempos modernos. Me gusta Chaplin. Como podemos ver aquí, tenemos a Chaplin. Chaplin, Rocky de nuevo. Hasta Rocky 1, sí. Esa es Rocky 2. Rocky 1. Volver al futuro 2. Back to the future. Radio, me gusta escuchar radio. Pañuelo, yo siempre ando con un pañuelo porque sudo mucho la frente y fue la forma que encontré de lidiar con eso. Esto lo vamos a esconder. El computador donde edito. Alguna vez un amigo me dijo que mi computador parecía que mi setup parecía setup de computador de liceo, y tiene bastante razón, weón. En ese tiempo sí no tenía este mouse es más bonito, pero hasta no hace mucho tenía un mouse de liceo. Bien, y aquí está todo lo que es libros y weas. Tengo a Guillermo del Toro, un director que me gusta mucho. Y esto es algo que a mí me fascina, que es las fotos antiguas de Santiago. No pillo el foco. Ya, se cayó la wea. Pero esto es Santiago en 1800. Me gusta mucho esa foto. Me gusta mucho Batman. Ahí tenemos a Batman con el martillo de Thor. Y whisky. Me gusta el whisky. Esas son cosas de mis cortometrajes de ficción que he hecho. De los últimos dos. ¿Tú vas a ser el Uka Uka? Siempre lo mismo. No seas así de mañoso, pues. Ese sombrero lo ocupé en El Hombre Elefante, una obra de teatro en la que actué este año. Tenga muy buenos días. Me da mucho gusto de ver que tan temprano te encuentras de pie. Veo que aquí tenemos todo lo que son libros, cámaras antiguas. También colecciono cámaras antiguas, como estas también. Esta es una cámara de video del fin de los 90. Libros, bueno, este es el fondo del canal. Lo deben ubicar. Ese cuadro se lo robé a mi papá. Lo compró en la feria a 2 lucas y le dije: permiso, viejo, este es para mí. Apenas lo vi, dije: este es el fondo del canal. Y bueno, libros. Acá está como lo que más me gusta. Bolaño, Harry Potter. Los de Harry Potter no lo he leído, no les voy a mentir. Solo he leído el 3. Todo Sherlock Holmes. Soy muy fan de Sherlock Holmes. It. Hablando de Sherlock Holmes, este es un libro que me gusta mucho. Estudio en Escarlata. Y este es tapadura y es ilustrado. Es un libro muy bonito. Es de los que más me gusta de mi colección de libros de Sherlock Holmes, que tengo varias. A ver si hay un dibujito. Buen libro este. Buen libro. Colo Colo. Colo Colo, lo más grande. Aguante el árbol. Aquí tenemos una pinturita. Esta se hizo con lápiz cripto, tengo entendido. Me la gané en una rifa, que es del gol que le hizo Pablo Solaris a Fortaleza en la Copa Libertadores del 2022. El Club de la Pelea, una de las películas que más influenció mi amor por el cine de adolescente, cuando era adolescente. Ya no la encuentro la mejor película del mundo, pero es una buena puerta de entrada al cine. Ahí tenemos a Jesucristo, Quien Quiere Vivir Para Siempre, Los Cucu, y Mario Bros. Y bueno, cuando cierra mi puerta y te encuentras con otro easter egg, que es la bata de Batman, que para el verano no la ocupo mucho, pero en invierno sí, salva harto. Y bueno, y por aquí vamos al pasillo. Bueno, aquí se va a ver como la mierda porque está oscuro, pero más afiches de películas, Tiburón, Los Pájaros, clásicos. Aquí llegamos al living.
y más películas. Kubrick, Tarantino, Fiebre de Sábado por la Noche, películas, más películas. Bueno, aquí pinturas de Frida Kahlo. Oh, no sé si puedo mostrar tetas en YouTube, pero Frida Kahlo. Bueno, Frida Kahlo es por mi vieja, vivo con mi mamá y mi vieja gusta de Frida Kahlo. Bueno, algo que deben saber es que yo trabajo con cuadernos. Yo escribo a mano los videos. Por ejemplo, este es el cuaderno de los 80. Acá los videos que hice de los 80, está todo acá. Como pueden ver, estos son los apuntes de la temporada 1. Entonces lo primero que hago es tomar apuntes, ver capítulo por capítulo. En el caso de los 80, aproveché de capturarlos también a la vez que los veía. Y después ahí, digamos, empiezo a escribir el video como tal. Este es un cuaderno que ya está terminado. Me alcanzó, digamos, el cuaderno completo a resumir toda la serie. Mira, aquí ya vamos en la temporada 6. Esto ya es de las 7. Tomo algunos apuntes. Igual esto que hice sillón es porque esto que digo aquí, en estos recuadros, lo grabé en el sillón. ¡Pero weón! Todos sabemos que esa weá no se dice por la chucha. Como para, digamos, esto es el libreto y a la vez como la un poco la guía de grabación. No soy muy ordenado. Cuando yo trabajo con equipo, cortometraje, videoclip, sí, hago, ocupo Word, de hecho escribo en computador y todo eso, pero estas cosas que las veo como solo yo, las tengo en cuaderno. Este es el último que hice, que fue el top 10. Me quedaban una hojita y dije, puta, ¿para qué voy a dejar las hojitas de ese cuaderno vacío? Hagamos otro video. Aquí termina. Este cuaderno está listo. Y ya no lo voy a usar más porque está lleno. Tengo, desde que empecé el canal, debo tener unos 4 o 5 cuadernos llenos, más o menos. Es más de lo que terminé en el liceo, siendo franco. Y los que me están quedando son estos dos. Generalmente yo trabajo con un cuaderno solamente. Pero en esta ocasión me he visto obligado a tener dos a la par por cuestión de orden. Porque he trabajado varios videos en paralelo. Por ejemplo, aquí estaba trabajando. Lo primero que escribí aquí fue el video del Conde. El Conde es la más reciente película del director chileno Pablo Larraín. Y en este... ¿Qué fue lo primero que escribí aquí? El homenaje a Luis Alarcón. Los dos son cuadernos contemporáneos. Ese es un short que escribí de los 80. Y La Memoria Infinita. La Memoria Infinita es el más reciente documental de la directora chilena Maite Alberdi. Claro, ¿cachai? Entonces yo aquí son los 2 de septiembre. Empecé, este es el de La Memoria Infinita y el del Conde lo empecé a trabajar a la par. Entonces por eso lo tomé por separado. Y en el que tengo lo de 31 minutos es en este. Sí, estos son los apuntes de la primera temporada de 31 minutos. Y con esto voy a hacer ese video que lo había empezado a escribir. Como pueden ver aquí, había empezado a escribirlo, pero llegué a un punto en el que dije, bueno, este video si lo hago ahora va a quedar malo, va a quedar a la rápida. Entonces mejor no. Y bueno, hay que ver el especial de 31 minutos. ¿Qué tengo escrito aquí? Esto es algo de literatura que estoy escribiendo, creo. Sí, pero bueno, vamos a dejar esto en stand-by mientras. El video de 31 minutos igual lo vamos a dejar en stand-by. Y bueno, aquí tengo una hoja disponible que está entre los apuntes y el video, así que vamos a usar este espacio para lo que es el especial de Navidad de 31 minutos. Entonces ponemos 31 minutos especial de Navidad. Hacemos unas líneas para que se entienda que es el subtítulo. Y ya con esto podemos empezar a tomar apuntes. Me había olvidado de decir la fecha. Estamos a lunes 18 de diciembre del 2023. Hoy se cumple un año desde que Argentina ganó el mundial, un año exacto. Y estamos frente al televisor
para ver el especial de Navidad de 31 minutos. Este especial aparece como temporada 2, capítulo 0. La realidad es que estuvo entre medio de la temporada 1 y 2. No forma parte de una temporada en específico, es un especial, como lo dice su nombre. Y tenemos el cuadernito aquí, el lápiz para tomar los apuntes. Y eso. Vamos a darle, dijo el Luisito Comunica. Una vez tomados los apuntes del episodio, prosigo con la parte que más me apasiona, pero no la que más me gusta, escribir. Casi nunca escribo en la casa, ya que con editar tengo ya suficientes horas de encierro como para sumarle algunas más. Uno de mis lugares favoritos para escribir es La Pangui, una cantina local, donde por 3 lucas me compro una pilsen de litro, que es más que suficiente para escribir un video de 5 o 6 planas, lo que da como resultado un video de 8 a 10 minutos aproximadamente. Lo cierto es que si no tuviera que escribir mucho, probablemente no sería youtuber. Sueño con llegar a ser un gran escritor algún día. Terminada la pilsen, se termina el video. Bueno, ayer después de que me fui de la cantina, me pasé directo a la feria navideña a trabajar. Hoy ya es miércoles 20 de diciembre. Ya han pasado 2 días desde que vi el capítulo de Navidad de 31 minutos. Créanme que este tipo de videos, cuando no estoy con pega de tarde, weón, sale mucho más rápido, weón. Yo no me suelo demorar tanto en hacer videos como este, que como comenté tiene 5 planas escritas, lo que significa que un video de 5 planas fácilmente en un día normal lo puedo hacer en 1 o 2 jornadas, pero estoy pa'l pico, weón, cada día me cuesta más levantarme, estoy muy cansado, weón, estoy muy cansado y más encima se me ocurre hacer este video sobre cómo hago un video, que es el peor momento para hacerlo, debí haberlo hecho cuando hacía un video, digamos, con el tiempo regular que ocupo, porque, bueno, sale así. No es el caso. Pero los procesos son los mismos. Digamos, lo que cambia es que estoy ahora con mucha menos energía. Pero bueno, ya cuando el video se está escrito, se procede a grabar la voz en off. Los videos que son como más importantes, regularmente los grabo con algún amigo o alguna amiga que tenga un buen micrófono, una interfaz y un buen lugar para grabar, y me grabo con ellos. Generalmente con el Chuy o con el Mijo. Hablando del Mijo o del Doctor Verdugo, como algunos lo conocen, mi mejor amigo, no quiso quedarse fuera de este quinto aniversario. Así que la otra noche que fuimos al bar de René, bar que ha sido nuestra catedral este año, grabó unos buenos deseos para nosotros. Debo decir que estoy orgulloso del Barba Roja porque fui el primer weón que supo que este coche de tu madre tenía intenciones de hacer el video. De hacer el canal. Bueno, el primer video. Y el primer video. Así que me siento orgulloso de lo que hay hecho. Para mí es como que todos tus logros han sido míos también. Entonces, todo lo que tú como que surjas y hagas al respecto, lo adquiero como también como un logro propio, así que bueno, me siento hasta el universo. Gracias, amigo. Bar de René, 20 de julio del 2024. Este año sí o sí voy a invertir en un mic porque ya viene siendo necesario. Hasta ahora no lo había sido. Y cuando no, digamos estos videos que lo hago más, no quiero decir a la rápida, pero sí a la rápida, simplemente ocupo el teléfono para grabar. ¿Por qué estoy aquí en la cocina? Bueno, por consejo de mi amigo Chuy, sonidista,
me dijo que cuando grabara con el celular tenía que hacerlo en un lugar que tuviera hartas weas, digamos, para que hubiera poca reverberación en el ambiente, y este es el lugar de la casa donde, puta, es, de aquí donde estoy es el único espacio libre, acá hay mueble, entonces es ideal para grabar. Lo otro para grabar con celular, primero es poner el celular en modo avión, porque no te vayan a llamar entre medio y te van a cortar la grabación. Y importante, Juan, súper importante, esto me lo han enseñado el tiempo, si ven mis videos del año pasado, que el año pasado grababa con el celular así, es la peor opción porque nunca vaya a estar completamente quieto, de repente se te va a ir para allá, entonces la voz varía mucho. Lo ideal, weón, para grabar con celular, consejo para ustedes, si es que quieren tomarlo, si es que tienen que grabar algo con celular, es dejar el celular fijo y ustedes quedarse fijos. Onda, bueno, yo voy a dejar el celular aquí, yo acá, y tratar de no mover el celular jamás hasta que termine la grabación, no moverlo en nada, y no moverse ustedes tampoco. Y dejar todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas. Y eso, y tener la vocecita más o menos clara, y grabar. Le damos a rec y empezamos. Los viejos seguidores del canal saben que no soy un amante de la Navidad. Todo lo contrario, soy este. Y entonces viene el proceso más desagradable de hacer un video, editar la voz en off. En un programa para que pudiese empezar, pudiese... Créanme que si hay un paso que me gustaría no hacer yo mismo, es este. Odio tener que escuchar cada uno de los errores vocales que cometo. En este capítulo, el noticiero sigue siendo el centro de la serie y... ¡ah! Detesto editar la voz en off. Bueno, ya terminamos de editar la voz en off y ahora estamos editando lo que yo llamo el armatoste, que es básicamente la voz en off, pero teniendo entre medio las escenas a las que hago referencia, de repente alguna entrevista. En este video en particular no hay entrevista, pero además que han cachado, si han visto mis videos, que dejo como espacios para que cosas que estoy contando se respondan con la escena misma. Por ejemplo, Por ejemplo, aquí ponía a irse, pero aparece el señor Manguera, amo y señor del canal, quien les ordena: tenemos que reforzar esa felicidad transmitiendo para todo nuestro público un hermoso especial de Navidad. Así que los títeres. Bueno, el armatoste es básicamente eso. Voy escuchando la voz en off con el programa de edición, teniendo lo que necesito para complementar el relato acá, al otro lado. Y ahí hago, digamos, el armado general, que eso lo que me va a dar es la duración del video. Eso es lo que da la duración final, porque el video dura mucho más de lo que dura solamente la voz en off. Por esto mismo, cuando hago transiciones musicales o pongo o dejo fragmentos musicales con escenas, que en este video no es el caso tampoco. Sigo pensando que este es un pésimo video para hacer este video, pero pico. Cuando es el caso, como un ejemplo que voy a poner acá, junto con Kayoshi, que también sería el director, escribieron el guión de... Julio comienza en julio. Eso también lo hago acá, en este proceso, en lo que es el armatoste. Digamos, esta es la pega pesada del video, como si lo llevamos a lo que es la construcción de una casa. No tengo idea cómo se construye una casa, pero por lo que he escuchado, primero se hace, digamos, la pega pesada, ¿cierto? Que es el armado, la estructura, y después viene el trabajo ya más fino, que es hacer todo lo demás. Esto es algo parecido, esta es la pega fuerte, digamos, la estructura del video, el armatoste, por eso me gusta llamarlo armatoste. Y ya esto generalmente lo hago el mismo día que edito la voz en off,
Y al día siguiente, digamos ya mañana, empiezo con el armado general. Rara vez lo hago las dos cosas al mismo día porque siento que, no sé cómo explicarlo bien, pero siento que como que ocupo el cerebro distinto. Para hacer esto necesito estar como más, digamos, más conciso, más concentrado, en el sentido de que tengo que saber dónde está el clip preciso para traerlo acá. Mientras que el otro sí es un poco más libre, sí como que me abre más posibilidades. Esta pega es como más estricta, la otra digamos que es un poquito más creativa, pero creativa dentro de los márgenes. Igual si se me ocurre algo, ya cuando estoy editando el video para agregarlo entre medio y que sería como pega del armatoste, igual lo hago. No siempre, pero tampoco soy tan estructurado como para decir esto es lo que es y esto es lo que va a ser el video. No, para nada. Esto es una pega que me gusta más que editar la voz en off, pero no me gusta tanto como lo que es el armado fuerte. Bueno, tengo que seguir porque son las 3:30 y a las 4 tengo que irme a la feria, a la navideña, a la juguetina, como le digan ustedes. Y tengo que dejar esto listo hoy día porque mañana tengo que armar esta weá. Lo que estoy cachando el video, yo creo que va a durar unos 8 minutos, así que un video de 8 minutos debería poder editarlo en un día. Ah, bueno, pero no es el día entero. Esperemos, ahí vamos a estar viendo. Los dejo por ahora. Mañana. Bueno, gente, jueves 21 del 12. Cuarto día desde que empezamos a hacer este video. Insisto, si fue en condiciones normales, este video lo habría hecho en dos jornadas, porque es un video corto. Ayer cuando terminé el armatoste quedó durando 8 minutos y medio. Ahora va a durar un poquito más, pero un minuto más si es que y entre el cierre, porque no he grabado el cierre aún y eso. Estos videos generalmente lo hago rápido, pero bueno, ya saben. Ya dije ya al principio del video que estoy hasta el pico. Fin de año. Pero bueno, quería grabar desde que empezaba a editar el video, desde que empezaba el proceso de montaje. Pero en la mañana se estaban graduando los octavos básicos en el colegio que está acá al frente de mi casa. Tu personalidad es maravillosa y encantadora. Muy emotivo todo. Pero puta, terminaron recién como a la 1, yo ahí aproveché de ir a almorzar y ahora vengo volviendo para que veamos esto. Llevo editado 6 minutos de 8 y medio, como dije. Aquí tenemos, el programa que ocupo es el Premiere Pro. Y este es aquí están, digamos, los clips. Todo, cada uno de esos es un clip del video. Los viejos seguidores del canal saben que no soy un amante de la Navidad, todo lo contrario, soy este. Pero como prometí un nuevo video de 31 minutos antes de que terminara el año y aún ni siquiera empiezo a escribir el video de la primera temporada. Bueno, Acá este proyecto no es del video mismo, este es el de Casa de Ángeles, que es el video que estoy trabajando en paralelo. Pero acá tengo la carpetita de 31 minutos. Miren, lo que yo hago es primero ocupar, digamos, tengo el archivo principal, que en este caso es el del especial de Navidad de 31 minutos. La suerte de 31 minutos es que está completo en YouTube, entonces esto lo encontré en YouTube, se descarga rápido. Pero aparte de eso también se ocupan otros clips. Mira, esos clips, no sé, por ejemplo, este es de un video antiguo que reciclé, lo he reciclado harto ese. Y bueno, esos clips yo antes me los anotaba para descargarlos todos de una, pero como ahora, insisto, este es un video que estoy haciendo a la rápida, como que me lo acuerdo en el momento. Por ejemplo, estos son clips, en el sentido de que si bien son de 31 minutos, son de otras temporadas. Entonces, sobre la marcha fui viendo qué iba necesitando y lo iba descargando. Pero bueno, editemos lo que sigue. ¿Qué sigue? Veamos.
porque... ¿Para qué? Quiero bufanda y gorro, si aquí hace mucha calor, ¿eh? Generalmente espero que haya una pausa comercial para yo hacer una pausa también. Como aquí, que había quedado ahí en el video y ahora... Entre las notas que quiero destacar está esta en... Desde aquí empiezo. Sobre la duración de cada clip, YouTube te aguanta hasta 8 segundos de corrido de un archivo sin tirarte copyright. Igual podéis pasarte de eso, pero ¿para qué vayas a jugar con fuego? Yo personalmente trato de no usar nunca más de 5, por si acaso. Pero veámoslo en el momento mismo, porque no es solo... No, digamos, esa es la base, digamos, no podéis pasarte de 8 segundos de un clip, pero hay otras cosas, no es tan matemático esto. Entre las notas que quiero destacar está esta en que... En casos como este que dice, entre las notas que quiero destacar, el destacar es como un cierre, ¿cierto? Como que a nivel de narración hay como un corte. Entonces, entre las notas que quiero destacar, se produce el corte. Entre las notas que quiero destacar... Hasta ahí. Y bueno, acá tengo el episodio. Lo ideal es que en esos, digamos, en esos tramos en los que no entro en mucha profundidad, lo que suelo hacer es usar un clip que no uso para ejemplificar dentro del relato. Y que tenga coherencia. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es buscar una nota que en la que yo no profundice dentro del video. Y entonces así sirve como inserto. De esta forma, esto lo voy a usar, así que no lo tomo en cuenta. Estoy viendo qué cosas de acá no mencioné en el video para ocuparla para ese momento en particular. Esto todo lo ocupo. Esto no lo he ocupado y no lo voy a ocupar dentro del relato. Entonces, le damos a in. De esta terrible confusión. Es un refrigerador. Ya, y eso tiene que durar hasta ahí, hasta ese momento. En este caso, el video está chico porque yo trabajo en 720 los videos de YouTube y esto está en 360. Pero se puede agrandar. Lo tengo todo calculado. Entonces, entre las notas que quiero destacar está esta en que... Y acá en este caso no tengo que buscar otra porque estoy hablando de esta nota. Entonces lo que tengo que hacer es darle el preámbulo. Pero... Bueno, eso tampoco lo he ocupado, así que... Las notas que quiero destacar está esta en que... Extra. No, pero eso no funciona mucho. Entonces, yo creo que lo mejor en este caso es copiar eso y reutilizarlo antes, pero cortarlo. Y esto, como es después de una pausa, hay que ponerle un fundido, porque si no se ve raro. Un fundido es esto, un efectito. Entonces, entre las notas que quiero destacar está esta en que... Extra. Se ha descubierto qué pasa con toda la fruta confitada del pan de Pascua que nadie se come. La calle es que sea un clip largo. Este dura aproximadamente 8 segundos. Aquí estoy al filo. Que aparte es con audio. Son 8 segundos prácticamente. Esperemos no me lo tire el copyright. No suelo hacer eso. Si editan videos para YouTube, traten de no usar más de 8 segundos de un mismo material. Porque en serio. ¿Quién se come esas weas? Ya aquí en este caso, lo mejor es alargar esto mismo. Pero como ya ocupamos 8 segundos de corrido y acá estamos ocupando más, lo que hay que hacer es hacer un corte. Entonces cortamos eso. Yo suelo darle a todo lo que tiene que dar esta nota, que en este caso sería como hasta ahí. Calzar eso con el final y emparejar. Entonces quedaría... ¿Qué? Extra. Se ha descubierto qué pasa con toda la fruta confitada del pan de Pascua que nadie se come. Porque en serio, ¿quién se come esas weas? Bueno, en ese caso era hasta ahí, así que ahí termina la idea. ¿Quién se come esas weas? Come. Porque en serio, ¿quién se come esas weas? Ya, y ahí termina la idea. Y viene otra idea aquí. También esta, porque... ¿Para qué?
Y aquí vota lo mismo, como es una nota que ya estoy dando como un preámbulo, lo mejor es usar lo mismo. También esta, porque... ¿Para qué? Quiero bufanda y gorro, si aquí hace mucha calor. Y la de la guerra de Salsacia y con Serbia. No porque sea divertida, sino porque, por primera vez, vemos a Jackson Aceituno tapándose la cara con una pañoleta. Ya, acá en este caso tenemos... Y la de la guerra de Salsacia y con Serbia. Uno, no porque sea divertida, sino porque, por primera vez, vemos a Jackson Aceituno tapándose la cara con una pañoleta. En la primera... Ahí tenemos cuatro clips en ese relato. Aquí pillamos la nota en cuestión. Entonces necesitamos cuatro imágenes distintas de acá. Marcamos esa, que puede ser una. Nos recuerdan que hoy es Nochebuena. Tenemos la primera. La hacemos calzar aquí. Bueno, acá pasó algo que suele pasar, y es que agarré un frame antes de más. ¿Viste que está ese? Es un frame. Eso, ojo, harto ojo con eso, porque es bien molesto. Bueno, como dicen por ahí, cada cuadro es importante. Y ahí lo eliminamos. Que mira, si no lo hubiera eliminado, se vería así. Y caché que hay algo raro. Entonces, edición, rehacer y queda perfecto. Y la de la guerra de Salsacia y con Serbia. El primer corte. Seguimos viendo, revisando el material. En todos los lugares del planeta, incluso donde hay guerras. Ahí tenemos otro. Incluso en territorios tan violentos como Salsacia y con Serbia, hay otro. Lo agrandamos. Y de Salsacia y con Serbia, no porque sea divertida. Bueno, y eso más o menos. La música la pongo al final, generalmente. Siempre y cuando sea música que no tenga importancia narrativa, en el sentido de que, como comenté ayer cuando estaba hablando del armatoste, todo lo que tiene que ver con la narrativa misma del video se hace ahí. Entonces, si es música, digamos, que sirve para a modo de introducción de un personaje o de acompañar alguna escena, ahí sí la pongo antes y después, durante el relato, la estiro nomás. Pero en casos como este, dejo la musicalización para el último, cuando ya está toda la imagen en montar y cuando le pego un último chequeo al video. ¿Qué hora es? Son las 3:10. Tengo que estarme yendo a la feria como a las 4:30 y me quedan por editar 2 minutos, un poco más quizá, porque tengo que agregar unas cositas ahí y tengo que grabar el final. Espero dejar este video listo hoy día, porque ya lo he estirado mucho. No por flojera, sino por cansancio, bueno. He estado muy agotado. Cuando edito igual suelo fumar mucho, bueno. Estas son las cosas que no tienen que aprender de mí, niños. Fumar hace mal. Bueno, y ahora voy a grabar el cierre. Como saben, el cierre lo suelo grabar acá, en este fondo. Aunque lo suelo hacer con trípode. Estoy muy apurado porque son las 4:15 y quiero dejar esta wea arriba. Me voy a atrasar un poco en la feria. Espero eso. Así que no hay tiempo de armar trípode, no hay tiempo de nada. Vamos a hacerlo así como sale. Antes una peinadita. En los videos salgo con lentes de sol desde... Creo que desde los videos de Valdivia, porque ahí agarré el hábito de usar lentes de sol en la calle y, digamos, es como una forma un poco de estar en personaje. Así como que los lentes de sol son como mi antifaz de barba roja, digámosle. Quizá haya que agregarlo al logo, no sé, quizá, está la idea. Quizá. Bueno, y dice... Y ese fue el video de esta semana, muchachines. Bueno, y así grabo los cierres. Como digo, insisto, este fue un pésimo video para hacer este video, porque generalmente esto lo grabo mejor. ¡Pero no hay tiempo!
Bueno, aquí acabo de agregar el clip que acabo de grabar, el clip de cierre. Y más o menos así luce un video terminado. Ya lo musicalicé, ya está todo montado. Y este es el aspecto que tiene. Al final terminó durando 10 minutos 20, creo, 25. Pero piensen que el cierre es como un minuto y medio prácticamente. Así que el video como tal, como el contenido del video mismo, son 9 minutos aprox. Ahora esto yo antes de exportarlo, lo reviso de principio a fin, eso es importante. Una sola vez no, bueno no, varias veces de hecho. Varias veces no le he pegado la última chequeada. Y me ha traído errores feos, como el de la cuarta temporada de los 80. Bueno, el resumen de la cuarta temporada de los 80 es uno de los videos que más me gusta, pero tiene una pifia muy weona y que pasó solamente porque no me di la paja de revisarlo de principio a fin. Como que me fijé en ciertas weas, porque ahí lo que pasó fue que cuando agregué la mención del auspicio, que fue músico vinil en ese momento, cuando le agregué al video, corrí todo y se corrió unas pistas que no tenían que haberse corrido y le saqué el silencio a unas pistas que no debía haberle sacado. Y me quedó una cagada más o menos que paquea un poco ese video. Ese video yo lo vería más, me gustaría más verlo más si no fuera por esa pifia weona. Pero ya lo enmendaré, ya verán cómo. Bueno, si están viendo esto, ya lo enmendé. Porque el 1 de enero subí... Bueno, estoy a 21 de diciembre, pero este video va a salir mucho después. Así que el 1 de enero voy a haber subido el resumen total de los 80, de la temporada 1 a la 7. De principio a fin, que va a ser un compilado de los 7 videos y que va a durar caleta. Yo calculo que esa weá va a durar unas 3 horas aproximadamente. Así que ahí para los que les gustan ver esos videos a los Lalito Rams, esos videos ahuevonadamente largos, ahí va a haber uno mío para iniciar el 2024 como Dios manda, o como me gusta decir a mí, como Odín manda. Así que ahora eso, voy a revisar el video por última vez. La gran diferencia es que ese era un video de 40 minutos, entonces igual es más aparatoso, ahora este dura 10. Ya avisé, sí que voy a llegar un poco más tarde a la feria porque son las 4:30, 4:35, el video dura 10 minutos, en terminar de verlo me daré un cuarto para las 5 y ahí en exportarse van a ser unos 30 minutos más. Sí, me voy a atrasar bastante. Pero eso, voy a revisar y después exporto. Sean bienvenidos a Colorín Colorado Navideño, esta sección donde resumimos series chilenas. Bueno, y ya estoy exportando, por suerte no se demoró tanto. El video va a pesar aproximadamente 380 megas y eso, va saliendo, está en HD, 1280x720. Le explicaría el tema de cómo exportar los codecs y todo eso, pero no me manejo tanto en el tema. Hago algunas weas, pero no soy un experto en exportación. Así que, ¿para qué me voy a cuentear? Siempre que termina de exportar, el Premiere se queda pegado un rato en esa cifra ahueonadamente infinita. Ahí se despegó. Supongo que son las consecuencias de tener un programa pirata, ¿no? Y estando el video listo, se sube a YouTube. Esta es la plataforma de subida que... Deben haber muchos videos que explican cómo, que hay que hacer esto y esto otro. Así que, ¿para qué les voy a dar la lata? Algo importante sí es que a la hora de ver la monetización cuadren las pausas comerciales con lo que se pausó, con lo que se pauteó en el video. Al menos yo tengo pauteadas las pausas comerciales desde la edición, entonces después la monetización me fijo de que calcen eso. Otra cosa importante es la miniatura. Las miniaturas, algunas las hago yo. Las más feas las hago yo, mejor dicho. Pero las miniaturas importantes se las encargo a mi gran amigo Jordi Mesa o a mi primo Luis Toro. Bueno, y uno de los procesos más importantes a la hora de publicar un video, una vez que está terminado, o puede ser durante el proceso de edición también, obviamente es la miniatura, que en el fondo es la carátula del video y es con lo que se viene a vender.
uno de los más importantes realizadores de miniatura del canal y que no podía quedarse fuera de esta celebración, de este quinto aniversario, es el señor Jordi Mesa. Saludos, Jordi. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jordi, soy de profesión audiovisual igual que Ian. Tuvimos harto tiempo trabajando juntos y somos amigos hasta el día de hoy. Hoy en día mi rol está un poco lejano a lo que es el audiovisual y más que nada me dedico al área de diseño gráfico. Yo durante el transcurso de que Ian abrió su canal, después de harto tiempo catetearlo porque siempre creí que él tenía la química para abrir su canal de YouTube, lo hizo, así que desde el día uno he tratado de apoyarlo harto con este camino que ha estado cimentando. Bueno, como Ian lo dijo, yo soy el encargado de realizar las miniaturas de los videos. En general, el proceso creativo, como con Ian llevamos harto tiempo trabajando, es muy interpretativo y también, de cierta forma, harta libertad creativa en ese sentido. Creo yo también que eso a mí me da la posibilidad de hacer algo fuera de lo que también estoy más acostumbrado y, por decirlo de alguna forma, también quizás está un poco más artístico en ciertas ocasiones, como han sido algunas de las portadas que yo he hecho que recuerdo con harto cariño, por ejemplo, la de Chelo, que puede estar apareciendo por ahí. Que, sí, ahí está apareciendo. La de Sherlock, alguna que hice también para los 80, recuerdo, alguna de los prisioneros también que ha hablado harto Ian en el canal. Últimamente hemos estado adoptando una dinámica base con este tipo de portada de inicio, final, pero las que más he disfrutado hacer para mí han sido esas que les acabo de mencionar, porque tienen un proceso creativo igual rico, o sea, no es como llegar y plasmarlo, sino de cierta forma el diseño también tiene toda esta área como conceptual, de alguna forma yo sin saber mucho de cómo Ian se va a referir o va a abordar el video y el contenido en este caso, tengo la única directriz que es el contenido en sí. Entonces yo también desde mi, de alguna forma desde mi perspectiva puedo abordarlo y bastante entretenido, o sea, en el sentido de harta referencia artística, combinar ciertos estilos, me da mucho también pie para la experimentación. Entonces, a pesar de que el diseño gráfico como conceptualmente un trabajo que se puede ver a veces muy simplón en el buen sentido, siento que igual es un proceso que tiene harto cariño detrás, o sea, mucho detalle, que la mayoría de las veces pasan desapercibidos, pero creo yo que de cierta forma todas esas pequeñas cosas también enriquecen aún más como el contenido final. Bueno, recordando algunas de las miniaturas más emblemáticas que ha hecho Jordi, tenemos toda la serie de los 80, todas las de los 80 la hizo Jordi, todos los inicios final también lo ha hecho Jordi, y alguna más clásica, el top 10 de mejores películas chilenas, igual también sí, lo hizo Jordi. Y claro, y mencionaba y el de Sherlock, sí, que el de Sherlock es importante para mí porque ese fue como el primer video que cuando lo terminé dije, ya, esta weá está, este video está cototo. Creo que el enfoque siempre ha sido como verlo desde un punto de vista más artístico, por decirlo de alguna forma, desde el aprecio del arte y desde la crítica también, entonces creo que yo desde el diseño también puedo aportar en eso. Bueno, y un dato no menor es que Jordi fue el que hizo el logo del canal, importante. Claro. Ni siquiera, ya esa weá ni siquiera se la pedí, el Jordi lo hizo por gusto propio. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo fue? Porque ahí sí que ya no te di ni una directriz, sí, nada. Eso de cierta forma bien, no sé si llamarlo entretenido. Yo cuando hice este ícono, esta ilustración de Lian, jamás de alguna forma pensé tampoco cómo hacerlo para que fuese su logo, su identificador. Más bien, yo ese lo hice en un proceso donde yo había renunciado a mi trabajo y había empezado a trabajar como freelance, porque todo esto yo trabajo como freelance hoy en día. Entonces, fue como cuando empecé a adentrarme en el tema de la ilustración, que de cierta forma siempre me ha gustado el dibujo,
Y Alian, durante mucho tiempo, de cuando nosotros estuvimos estudiando, siempre le hacía caricaturas. Sí, eso es cierto. Sí. Voy a poner por ahí algunas caricaturas. Entonces, Alian hoy en día tiene muchas caricaturas que yo la dibujaba, porque Alian yo lo encontraba como... tenía una percepción de él como si fuese un personaje, en el buen sentido. O sea, como su ropa era muy particular, su vestimenta era muy particular, hasta el día de hoy. Entonces, tiene un estilo igual bien, bien único, po. Y creo que eso de alguna forma refuerza eso, además, bueno, la amistad que nosotros tenemos ya hace más de 10 años, así que ese es un estilo de ilustración que generalmente yo cuando ilustro lo utilizo, que tiene que ver con estas formas como de degradé, más simple. Entonces, nada, como que en un momento lo dije así como, mira, voy a hacer a Lian, y lo hice, se lo mostré y de alguna forma como que se quedó nomás pues, hasta el día de hoy. ¿Quién lo diría, güey? 5 años después... Sigue el mismo logo y yo creo que es súper representativo, Puguan, como que la gente relaciona ese logo con el canal. Una de las primeras portadas que yo le debo haber hecho a Ñaña fue como con el logo, que yo le dije así como, ponlo porque esto te va a ayudar como a identificación. Claro, como marca. Claro, como marca, conceptualmente hablando. Entonces, es algo que quedó, o sea, se instauró el tema de utilizar el marco con el logo y hasta el día de hoy sigue presente. O sea, en ciertas ocasiones como que ha ido tematizado por ahí, por el 18, recuerdo. Hay como dos que tiene, el de Sherlock, de hecho, tiene el... Tiene una pipa, No, el sombrero. Por cierto, lo llevamos como al trabajo de marca, por ejemplo, que yo realizo. Tiene que ver también con el hecho de que la gente lo recuerde, que sea fácil de leer, o sea, igual tiene esta personalidad con el color amarillo, entonces son colores que le dan particularidad y las formas también. Elian, o sea, yo creo que en esencia es él. El logo salgo con todos los dientes, que todavía tenía todos los dientes cuando se hizo. Sí, antes de los accidentes de las muelas. Sí, bueno, pero eso en verdad, pues Jordi, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras añadir a esto? Nada, o sea, siento... Primero, mucho agradecimiento a todas las personas que igual ven el canal, porque sé que es un proyecto muy importante para Ñaña, que es un amigo ya prácticamente de la vida, porque como decía, llevamos mucho tiempo juntos, así que... Primero a ellos, también a Lian por compartirme la libertad de poder apoyarlo en este caso, o sea, y hacerme caso. Creo que tenía razón y el tiempo me la ha ido dando. Así que, nada, eso. Ha sido un gusto y seguirá siendo como poder trabajar como en conjunto para ustedes. Muchas gracias, Jordi. Te queremos mucho también. Muchas gracias. Y gracias al Dani que está haciendo cámara. El Dani, el que hizo el monito que mostré en el video de Guayquimán y Tolosa, están viendo el clip ahora mismo, obra del Dani. Luis Manuel Toro Erices, mi primo, diseñador gráfico de profesión, ha diseñado importantes miniaturas para el canal, como el original versus remake de las series de Los Prisioneros, el polémico Claudio is Dead, o, por nombrar uno más clásico, el top 10 de los mejores capítulos de Mea Culpa, que por muchos años fue el video más visto del canal. Bueno, cuéntame, Juan, cuando yo te digo que necesito una miniatura para tal wea, ¿cómo abordáis ese proceso? Busco el tiempo para hacerlo, por lo general después de la pega, cuando salgo después del trabajo, llego a la casa, me baño, tomo 11. Y después de eso me siento en mi escritorio y te hago la miniatura. Ese es como el proceso que hago para poder hacerte los trabajos que me pedís. ¿Qué programa usáis? Eso depende de muchas cosas. Hay veces que me pedís pega muy simples, como miniaturas que son como pegar miniaturas, o sea, imágenes con texto. Y eso lo puedo hacer con Illustrator. Y hay veces que tengo que editar imágenes y lo puedo usar con Photoshop. Pero no es tan complicado, o sea... Hay veces que me pregunté que las cosas tienen que ser como muy sencillas, como poner una imagen con un texto. Y no es complicado. Pero otras veces me preguntáis si puedo ponerle un poquito de emoción a las imágenes. Y ahí tengo que usar Photoshop. Cuando son series, películas chilenas y cosas así, como que trato de hacerlo un poquito más serio, un poquito como
que se note que si tú ves la miniatura se ve un poquito más más fuerte. ¿Algún chascarro que te acordí? ¿Chascarro? Sí, me acuerdo una vez que me dijiste así como que te hicieron una miniatura y me lo dijiste con harto tiempo de anticipación. Y todos los días me decía ahí, oye, me la hiciste, y decía, sí, está ahí, te la voy a mandar. Y en verdad nunca te la había hecho. Me había hecho el hueón nomás. Y como que te decía, no, sí, la tengo lista, lo que pasa es que no estaba en la casa, entonces cuando llegue a la casa te la voy a mandar. Y en verdad no había hecho ni una mierda, me había hecho el hueón nomás. Y sí, lo que sí hice es que tenía así como un dibujo, así como una maqueta hecha, como en un cuaderno, que lo que iba a hacer, pero nunca lo llevé a digital. Sí, puta, son gajes del oficio. Bueno, pero por lo menos lo llegué a hacer. Salud. Bueno, lamentablemente me salió una weá de copyright y estoy en la hora, me tengo que ir a la feria, así que lamentablemente no voy a poder terminar de subir el video hoy día. Pero lo voy a hacer mañana. Mañana. Bueno, son las 1 de la mañana. Vengo llegando recién de la feria. Y por eso hablo despacio, porque ya es tarde y mi vieja está acostada y no quiero despertarla, pues, buen desubicado. Bueno, esta calurosa Navidad es la canción que tiró copyright. Así que... yo creo que lo que vamos a hacer es aplicar, y es, el tema es que son clips cortos igual, entonces ya por montaje no puedo hacer mucho, así que lo que voy a hacer es acelerar la pista, ponerlo un poquito más rápido, a ver si así salta. Bueno, y si te estás preguntando por qué llego a hacer esto ahora y no mañana en la mañana cuando despierte, y lo hago ahora llegando choreado de la pega, weón, es que uno, no es algo muy complejo, no es algo que me va a tomar mucho tiempo, espero, porque de repente esta weá termina exportando 3-4 veces el mismo proyecto, espero no sea el caso. Pero más que nada es porque hoy día los Cucu, los Quien Quiere Vivir Para Siempre, la banda a la que le estoy editando el... Su tocata grabada en vivo a 8 cámaras. Me mandaron las últimas correcciones que hay que hacerle al video. Y mañana quiero trabajar en eso. Entonces quiero así como estar con todos los sentidos puestos en ese video. Y este ya hoy dejarlo terminado. Así que veamos cómo nos va. Bueno, y así quedó. La Navidad chilena. No hay guerras de nieve, pero hay bombas de agua. Piscina porque hoy es Navidad. Luego en los diarios leo que hubo incendio forestal. Es julio. Veamos cómo nos va. Vamos a exportar de nuevo y a ver si ahora salta la prueba del copyright. Una hora después. Ahora sí pasamos las verificaciones. Así que viene escribir la descripción, acomodar los comerciales. Todo esto que paja explicarlo, pero el video ya está arriba, siendo las 1:30 de la mañana del viernes 22 de diciembre. Podemos decir que el video ya ha sido cocinado y enviado. Ahora solo falta hacer que sea degustado. Nos demoramos un total casi 4 días en este video, desde que se vio el capítulo hasta este momento en que el video ya está arriba. Insisto, generalmente para videos de como este me demoro mucho menos, la mitad al menos, 2 días, pero son condiciones extraoficiales. Los voy a dejar hasta aquí con esto y ya veré qué se me ocurre para seguir rellenando este vlog. Pero por lo pronto el video ya... ya está listo. Ah, bueno, y hay que poner la miniatura de nuevo. Ya vamos a eso. Y bueno, el resultado final fue más o menos este. Los viejos seguidores del canal saben que no soy un amante de la Navidad. Todo lo contrario.
soy este. Pero, como prometí un nuevo video de 31 minutos antes de que terminara el año y aún ni siquiera empiezo a escribir el video de la primera temporada, me veo en la obligación de sacarme este especial de Navidad de la manga. Sean bienvenidos a Colorín Colorado Navideño, esta sección donde resumimos series chilenas. El día de hoy, 31 minutos, especial de Navidad. Pueden ver este videíto en la ventana que estoy dejando aquí arriba. Los atardeceres del poniente son realmente hermosos. Ante su solemnidad me siento pequeño y reflexivo. YouTube es una plataforma sumamente hostil, donde te puede ir la raja en un video y como el pico en el siguiente. Y ahí estoy yo, oscilando entre pequeños éxitos y grandes fracasos. Estoy condenado. Estoy maldito. Soy un youtuber maldito.